Bendiciones, como cada semana os traigo la historia de la segunda semana del acto 2. Esperábamos una cinemática, sobre todo porque se filtraron al menos un par, y sabemos que queda una semana para que termine el acto 2, al menos eso esperamos, de modo que probablemente las dos cinemáticas aparezcan la próxima semana. Esta semana hemos tenido un nuevo campo de batalla. La historia no ha sido precisamente tan espectacular como esperábamos, porque no ha estado esa cinemática, pero ha estado increíble también, algo mejor quizás que en otras ocasiones. Os voy a dejar con los diálogos al principio, como siempre, y luego pasamos a la review. Saludos, oficial. Ikora me ha explicado lo del eco de mando. Y aunque las IA recibimos constantemente órdenes irrechazables, entiendo el problema conceptualmente. He terminado de procesar las muestras de radiolaria que obtuviste en Nessus, pero no he encontrado elementos anormales. Me he llevado una buena decepción. Iba a desechar las muestras, pero he pensado que podríamos añadir nanomáquinas a la radiolaria y reintroducirlas en el planeta. Las nanomáquinas se harán pedacitos, pero podremos rastrearlas temporalmente. A lo mejor así averiguamos qué es lo que está pasando. Avísame cuando estés listo. No tengo más remedio que ayudarte en tu cometido. Es broma. Quiero ayudarte. Muy bien, oficial. He añadido nanomáquinas a la radiolaria para que podamos seguir sus movimientos a través de Nessus. Vuelve a introducir las muestras en el planeta en las ubicaciones señaladas. ¡Adiós, nanomáquinas! Ya las echo de menos. El flujo natural se ha visto alterado. Voy a señalarte la próxima ubicación. Allá van, rastreando. Oficial, están redirigiendo la radiolaria a las profundidades del núcleo de Nessus. Me está costando captar las señales de mis nanomáquinas. Calibrando las coordenadas. Listo. Y allá van, rastreando. Oficial, están redirigiendo la radiolaria a las profundidades del núcleo de Nessus. Me está costando captar las señales de mis nanomáquinas. Calibrando las coordenadas. ¡Listo! Están atravesando una zona que nadie había explorado. Y ahora parece que no cabe ni un alfiler. ¡Prepárate para luchar! Oye, oficial. Tienes que adentrarte en las profundidades del planeta. Esos nanobots tienen sus límites. Necesito que vayas tú en persona y me consigas datos que pueda usar. Ahora estás en territorio desconocido. No bajes la guardia. ¿Qué quieren los poseídos? ¿Qué hacen aquí? Los poseídos se sienten atraídos por las fuerzas paracausales y la gente con gran determinación. Pero ahora no tienen líder, no tienen rey, ni al testigo. Y Sibu Arad tampoco tiene el poder ni está dispuesta a liderarlos. Lo único que podemos especular es que los atrae la voz cantante. Desde que liberaste esos nanobots en la radiolaria, puedo rastrear sus movimientos en Nessus. No lo habría logrado sin ti. Ya sabes, porque estoy aquí arriba, en la superficie del planeta. Es divertido ver este sitio a través de tus ojos. Explorar, disfrutar de las vistas. Incluso después de tantos siglos, hay mucho en este planeta que aún no he visto. Gracias, oficial. Usa las contramedidas de Felsey para atravesar sus escudos. ¿Esto ha estado aquí siempre? ¿Failsafe no lo sabía? Los sensores de Failsafe no llegan tan lejos bajo la superficie del planeta. Ahora sí, asimilando datos. ¡Guau! 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 ¿Esto ha estado aquí siempre? Quizá. O podría ser algo nuevo. Algo que la voz cantante construyó cuando se hizo con el poder del eco. Ah, pues... A propósito... Los nanobots no responden a mis señales. Es bastante probable que la voz cantante los haya secuestrado. No podemos hacer más, oficial. Lo siento. No pasa nada, Failsafe. Ya se nos ocurrirá otro plan. Vuelve al CLME, Portaluz. Failsafe y yo nos coordinaremos para decidir qué vamos a hacer.
intentando localizar un espécimen de particular interés para nuestra investigación. Voy a reactivar el protocolo de detección. ¿Dónde se habrá metido? ¡Ay, debería estar aquí, te lo juro! He estado practicando. Oh, ¿ya has oído mis beats y box? Vale, a ver... Ajustando parámetros en el improbable caso de que el espécimen se mueva... ¡Beep, boop, beep, boop, beep, boop, beep, boop, beep, boop, beep, boop, beep, boop! ¡Ja! ¡Te tengo! ¡Oficial! El espécimen es de naturaleza biológica. Eso explica por qué no había podido detectarlo antes. ¡Ay, zorro astuto! Oficial, estoy analizando la última muestra que me trajiste. ¡Y resulta que es una rana! Técnicamente es uno de los protoanfibios que se desarrollaron junto a los Vex, pero... en esencia, es una rana. ¡Me encanta! Bueno, todavía nos estamos conociendo, pero me ha caído en gracia. Por fin puedo activar mis subrutinas de cuidado. Habría que ponerle nombre. En honor a mi primer oficial, el Capitán Jacobson, creo que llamaré a la rana Capitán Jacobson. No te preocupes, es un título honorífico. La rana no tendrá ninguna autoridad. Esto me alegra el día. Y más después de la preocupante respuesta de Ikora a mi teoría sobre cómo localizar a la voz cantante. Estaba consternada. Pareció causarle cierto malestar emocional. Me ha pedido que no vuelva a sacar el tema. ¿Y no lo haré? Gracias otra vez por la rana. Portaluz, hay algo de lo que me gustaría hablar contigo. No sé si debería comentárselo a San y a Osiris. Creo que entenderás el motivo. Felsafe cree que puede abrir un portal que lleve hasta la voz cantante. Dice que puede extrapolar las coordenadas si combina los datos Vex que has estado recopilando con su experiencia observando a los Vex de Nessus. El caso es que tendría que compararlos con los datos de control de los Vex aislados de la red de Nessus. Necesitaría una gran cantidad de datos de varios siglos, capturados con una claridad extrema y conservados por los propios Vex. Nuestras opciones son limitadas y peligrosas. Solamente existe una base accesible con datos así de fiables. La mente de San 14, del difunto San 14, que aún descansa en el corazón del bosque infinito. El futuro podría depender de San otra vez. Guardián, desde que me encontraste, solo he dudado de quién soy una vez. Cuando Mysirax dijo que los hijos de los suyos me tenían miedo, me quedé sin palabras. Osiris dice que soy San 14. Mis manos erigieron la muralla. Caminé junto a la guardia peregrina. ¿Cómo puedo ser una sombra del San que realmente recorrió esta ciudad cuando recuerdo el olor de las calles y las caras sonrientes? Quien te habla ahora te conoció en Mercurio. Luchamos juntos. Durante siglos destruí a los Vex, pero yo sobreviví y él murió. Porque les demostramos a los Vex que nuestro destino no podía calcularse. Incluso en una simulación los sorprendimos tú y yo. Eso es cierto. La voz cantante dice que estoy fuera del tiempo, que soy una aproximación de la realidad. ¿Pero acaso no lo estaba ya? Metal duro y una memoria precaria. Chispa y código 14 veces. Solo mi corazón era el mismo. Sé lo que significa reencontrarse a uno mismo, pero... según la voz cantante, si Osiris no hubiera creado el reloj solar, si yo hubiera permanecido en el olvido, Sagira aún viviría.
está relacionado todo eso. Si es cierto, no puedo arrebatarle tampoco mi amor, porque es fuerte y lo necesitará. Tú no tendrías miedo, tú sabrías qué hacer. Yo aún sigo intentándolo, pero volveré a encontrarme. A la diferencia de otras semanas, no voy a profundizar mucho esta vez en el lore porque el diálogo lo explica ya de por sí. Esperamos las cinemáticas, como os digo, no una sino más, al menos un par, probablemente la próxima semana. Así que esta estará mucho más interesante y haremos un resumen y explicación probablemente de lo que ha ocurrido el acto al completo. Así que preparaos para la próxima semana, decidme qué os ha parecido de esta, cualquier otra cosa que queráis destacar. Bendiciones, buen día, mejor semana, dile a tu madre que la quiere, suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, otro si vais a ver. Ir a verlo. Adiós.